La Casa del Disfraz del barrio Los Ángeles trae para esta temporada de Halloween nuevos diseños para niños, jóvenes y adultos. Disfraces americanos en todos los estilos. La Casa del Disfraz de Los Ángeles se encuentra ubicada en la calle 1E Sur, número 1444, frente al parqueadero del barrio Los Ángeles. No se deje confundir, la Casa del Disfraz del barrio Los Ángeles. ¡Atención! Autoridades recuperaron motocicleta e hicieron entrega a su propietaria. En Tuluá, autoridades capturan a un joven de 20 años de edad por hurto calificado y agravado. En Cali, desarticulada estructura delictiva San Pedro o Los del Humo. Estudiantes de la Ciudad Señora sembraron alrededor de 2.000 alevinos en el río Guadalajara. El frijol, producto que permite combatir a los roedores. Show de Memo Orozco este sábado 4 de noviembre en el Centro Comercial Buga Plaza. Con una eucaristía y una presentación artística, se le rindió homenaje póstumo a la artista Vianis Potes. Espere los hechos más relevantes en el Mirador Nacional. Este es Sense Noticias desde Guadalajara de Buga. No te afanes en llegar primero. Recuerda que en casa nos esperan. Es mejor ir despacito. 30 kilómetros por hora es la velocidad máxima permitida para circular en la ciudad. Ley 1239 del 2008, zona residencial y escolar. Julián Rojas, secretario de Movilidad. Julián Latorre Herrada, alcalde municipal. Buga renovada. La recuperación se logró sobre la carrera novena con calle 15 del barrio Santa Bárbara, donde al parecer el sujeto que conducía la motocicleta, al notar la presencia de la patrulla policial, quienes realizaban un puesto de verificación y solicitud de antecedentes una cuadra más adelante, procedió a descender de la misma y dejarla abandonada sobre la vía pública. Mando de Estación Buga, el día de hoy estamos haciendo la entrega de esta motocicleta. Motocicleta que porta en el mes de septiembre a una ciudadana del municipio. Es un grato para nosotros que nuestros hombres y mujeres hayan podido recuperarle este bien a esta persona, en este caso a la señora Esperanza. Le agradezco a la Policía Nacional por la entrega de la motocicleta y invito a la ciudadanía que le aluten la moto, que ponga el denuncio, para que así como me apareció la moto a mí, a otras personas también les aparezca. Muchas gracias. El llamado a la comunidad es a que denuncien inmediatamente sean víctimas de algún delito, ya que gracias a esas denuncias se han logrado recuperar muchos elementos hurtados y esclarecer la comisión de hechos punibles. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias, Buga. En el sector de Gato Negro, corregimiento Tres Esquinas de Tuluá, fue capturado Michael Yesid Barón Giraldo, de 20 años, natural de este municipio, quien estaba solicitado por el juzgado primero promiscuo municipal de Tuluá por el delito de hurto calificado y agravado. Este joven fue dejado a disposición de la autoridad solicitante. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias, Buga. Los capturados fueron identificados con los alias de Calvo, Eduardo, Loro, Coco y alias Gafas. Durante la misma diligencia fue capturada una joven que fue sorprendida con sustancias estupefacientes. Entre los casos que se indilgan a esta organización delictiva, denominada San Pedro o Los del Humo, es el homicidio de una menor durante una fiesta de 15 años. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias, Buga. ...60 años pensando en tu bienestar... ...con Fandi, tu mano amiga. Ante la intensidad de las precipitaciones... ...que trae consigo la segunda temporada de lluvias... ...las autoridades de salud del Valle del Cauca... ...recomiendan a los habitantes tomar medidas de prevención... ...a fin de evitar complicaciones por infecciones respiratorias. Ojalá todos los adultos mayores estuvieran... ...vacunados contra la influenza... ...y la recomendación mayor y quizás la única que podemos tener... ...es evitar los cambios abruptos de temperatura... abrigarse en el momento de salir, evitar mojarse por la lluvia
y estar atento a los síntomas en los extremos de la vida, en los menores de un año y en los mayores de 65. Recordó la Secretaría de Salud Departamental que las enfermedades respiratorias pueden complicarse en las personas que están inmunosuprimidas. Esta es una época de lluvias que se va a extender hasta diciembre, en la que debemos tener precauciones. Los niños debieron haberse vacunado el sábado pasado y entonces estamos tranquilos porque están cubiertos. La Secretaría de Salud Departamental llamó la atención a la comunidad para la correcta disposición de aguas en recipientes o tanques para evitar la presencia del zancudo transmisor de enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya. El evento se desarrolló en la parte media del municipio de Buga, en el sector de Tres Esquinas, que conduce a la zona alta montañosa del municipio. A este sector llegaron pequeños del Jardín Mi Universo Mágico, de la sede educativa John F. Kennedy y alumnos de la institución educativa de Alaska, quienes junto a funcionarios de la administración municipal y el CIDEA, en cabeza de la CBC, hicieron parte de una jornada diferente a lo habitual. Una de las actividades que tenemos dentro de la corporación es la siembra y repoblación de especies cítricas en los ríos y los humedales. El día de hoy, en el marco del mes ambiental, a través del CIDEA, con la administración municipal, hemos planificado esta gran actividad donde con niños del colegio de Alaska, de la zona rural, y niños de la zona urbana del colegio John F. Kennedy, hemos traído por qué la zona urbana y zona rural para sensibilizar, tanto de la zona urbana porque vienen a pescar y hemos identificado que hacen pesca no reglamentaria y sacan peces de muy pequeños centímetros, y resulta que lo normal es que pesquen entre 35 y 40 centímetros es el pez. Cada uno de los pequeños disfrutó no solo del medio ambiente y la zona verde, sino de una obra de teatro donde se hizo alusión al cuidado con los animales no domésticos. En esta fábula, los animales se defendieron contra el hombre maltratador y entregaron mensajes contundentes sobre la preservación del reino animal. Así vivieron cada uno de los estudiantes tanto la obra como la siembra infantil de zabaletas y bocachicos en la parte alta del río Guadalajara. Fuimos a dejar los peces en el agua. ¿Cómo lo hicieron? Los tuvimos un látigo en el talo y después los vaciamos. ¿Y qué tal te pareció la obra? Buena. ¿Por qué? Porque... ¿Qué aprendió? ¿Qué animales le mostraron en la obra? El oso perezoso, la iguana y los lolos. La obra me pareció bien y entretenida, y la siembra de peces también. ¿Qué aprendió? De que tenemos que cuidar a los animales y el medio ambiente. Me gustó mucho, la obra se trataba de cuidar a los animales y el medio ambiente. Me gustó mucho la siembra de los peces y cuando nos metimos al río. Con estas jornadas se están cumpliendo las diferentes actividades que se han programado en el marco del mes ambiental Buga 2017. Tenemos un mes ambiental dirigido a adultos, a niños, a organizaciones, a todo público en Guadalajara de Buga. Hemos estado todas las instituciones unidas conjuntamente a través del CIDEA, precisamente sensibilizando y a que Buga, como usted bien sabe, debe de ser un municipio verde. Por eso es que defendemos mucho nuestras zonas verdes, nuestros espacios públicos, y también reforzamos lo que es el medio ambiente en la zona rural. Esta visita a la zona rural de la Ciudad Señora permitió a estos pequeños conocer y vivir el medio ambiente a plenitud, la cual dejó un mensaje claro. Que tenemos que cuidar al medio ambiente. Los niños son los mejores comunicadores con los padres de familia cuando vienen y disfrutan de ese río, pues que les enseñen a cómo tenemos que comportarnos los seres humanos frente a las especies que encontramos allí. Al término de la jornada, los estudiantes del Jardín Mi Universo Mágico de la sede educativa John F. Kennedy y alumnos de la institución educativa de Alaska sembraron en el río Guadalajara alrededor de 2.000 alevinos, los cuales engrosarán en un futuro no muy lejano uno de los atractivos que tiene este afluente hídrico para los pescadores y visitantes. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga. Queremos darte 8 consejos para controlar el azúcar en la sangre y la presión arterial. Come más frutas y verduras,
Prefiere arroz y harinas en su forma integral. Toma más agua y jugos con su dulce natural. Modera la sal en tus alimentos. Evita el sobrepeso. Muévete. Haz alguna actividad física. No fumes y visita al médico por lo menos una vez al año. Con esto vas a conseguir mejoras significativas en tu salud. La Casa del Disfraz del Barrio Los Ángeles trae para esta temporada nuevos diseños para niños, jóvenes y adultos. La Casa del Disfraz, alquiler de disfraces americanos, calle Primera de Sur, 1444, Barrio Los Ángeles. Celular 316-526-5009, 236-8234. La Casa del Disfraz, Barrio Los Ángeles. Llega el evento académico para impactar con mente y corazón, mes del comerciante 2017, del 4 de octubre al 1 de noviembre. Todos los miércoles una gran jornada con temas de inteligencia emocional, finanzas, creatividad, innovación, Facebook para empresas, rueda de negocios y administración del tiempo. Inscríbase en www.ccbuga.org.co, un evento de la Cámara de Comercio de Buga. Llegó la tarjeta débito maestro Mastercard de Mundo Mujer. Compre millones de establecimientos y disponga de su dinero cuando lo necesite. Pida ya mismo su tarjeta débito en cualquier oficina del país. Contáctenos en la web www.bmm.com.co o en la línea gratuita 018-910-666. Juntos, construyendo un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe, en Buga, carrera 12, número 539, teléfonos 227-4590, 227-4554. 31. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com. Se creció, ahora es Mega Chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera Octava 854. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. Con el ánimo de aportar al buen uso de los recursos que brinda la Madre Tierra, Fernando José Gutiérrez se dio a la tarea de revisar una investigación que se adelantó en una universidad del Brasil para combatir a los roedores. La campaña que tenemos aquí en la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, aquí en la Alcaldía de Buga, es precisamente eso, hacer esas recomendaciones para control efectivo de plagas en los domicilios, en las zonas urbanas y rurales, casi que a cero costos y en armonía con el medio ambiente y también con la salud de las personas. De acuerdo con lo establecido en la investigación que adelantó personal de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, el frijol es un producto que, además de alimentar el cuerpo, también puede cumplir otra función contra los roedores. En este caso hay una doctora en el Brasil, en la Universidad de Minas Gerais, que ya ensayamos un sencillo ejercicio. Una librita de frijol de cualquier tipo, en la licuadora se muele, se coloca con guantes o con cuchara, mucho cuidado no tocarlo con las manos, porque las ratas, los ratones, los roedores sienten el sebo, el olor humano y no lo toman. Estos animalitos son muy curiosos y por prevención no lo tomarían. En montoncitos, que no quede muy polvudo, en montoncitos, en sitios donde estos ratones estén molestando, atacando, ellos lo van a consumir. Y desafortunadamente para los ratones no tienen una enzima digestiva para digerir bien este frijol, se terminan timpanizando, se fermentan su organismo y mueren. Según los estudios y las pruebas realizadas, el frijol es un elemento eficaz para combatir estos pequeños molestos animales. Es algo muy económico, en armonía con el medio ambiente, con la salud humana, y que se pueda hacer un efectivo control en estos roedores. El uso de estos productos no tiene contraindicaciones,
pero sí se debe tener en cuenta algunos detalles. No tiene ningún problema, pero de todas maneras hay que tener prevención, ¿no? Hay que tener cuidado de que una persona, una mascota, no lo vaya a consumir, porque por ejemplo para el caso de los ratones, pues ellos donde consumen sus alimentos, también pues dejan sus excrementos, sus orines. Todos sabemos que estos animalitos desafortunadamente transmiten la leptospirosis, que es una enfermedad mortal, entonces sí tener esa prevención, pero si en algún momento alguna persona, algún niño, alguna mascota consume este frijol triturado, pues no tiene problema. Lo mismo con el tema de la hierbabuena, con agua para alejar y repeler las avispas y las abejas, no tendría ninguna contraindicación. Con la idea de combatir también a los insectos, se puede utilizar la hierbabuena para acabar con las avispas. También por ahí tenemos a las personas que les están afectando las avispas. Hombre, macerado de hierbabuena se aplica con un aspersor, con agua, y repele las avispas, las abejas. Entonces también estamos en ese ejercicio para que las personas conozcan de estas prácticas agroecológicas, que van en armonía, como te digo, con el medio ambiente y con la naturaleza, y con unos costos relativamente pues muy bajos. Con esta propuesta, usted tiene en su hogar a partir de ahora una herramienta que podrá colocar en práctica para acabar con esos animales de colas y bigotes largos, que seguramente no los dejan dormir. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias, Buga. Los comerciantes de la ciudad señora disfrutaron de la conferencia Cambios Organizamentales, que estuvo a cargo del profesional Gustavo Guerra. Sí, esta es nuestra conferencia de cierre del mes del comerciante, un evento que planeamos todos los años para que nuestros comerciantes puedan contar con las últimas herramientas y las últimas tendencias que hay en el comercio, no solo nacional, sino a nivel mundial, de tal manera que puedan aplicarlas en sus negocios y esto ayude a su fortalecimiento y a su crecimiento. En este evento, los participantes pudieron disfrutar de temas como valores agregados o valores obligados, la comunicación de las empresas, entre otros. Los cambios organizacionales y sobre todo los cambios mentales que debemos hacer precisamente para contribuir a que ese negocio prospere, a que el negocio cambie. Nosotros tenemos que ser conscientes de que es muy importante la innovación en un negocio, que es muy importante ir buscando ese producto diferenciado, en qué se diferencia mi negocio, mi producto, mi servicio, para precisamente mantenerme en el mercado. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buga, Yamily Pedraza, afirmó que la celebración del mes del comerciante dejó un balance positivo. Hay una respuesta, digamos, adecuada de nuestros comerciantes. Cada vez ellos notan la necesidad de formarse, de capacitarse, de encontrar nuevas fórmulas para aplicar en sus negocios. Cada uno tiene identificado en qué está fallando, qué es lo que está pasando, y sin duda todas estas conferencias ayudan a ese mejoramiento. Con ese tipo de actividades, la Cámara de Comercio de Buga continúa fortaleciendo los lazos con los comerciantes de la jurisdicción. Familiares, vecinos, amigos y artistas participaron de la misa campal en conmemoración del aniversario de la artista bugueña Vianis Potes, quien partió de este mundo a raíz de una enfermedad. En este acto se le rindió un homenaje póstumo a la artista, amiga y madre, quien fue reconocida a nivel nacional e internacional por su trayectoria artística, pero sobre todo por su incansable labor como promotora cultural en la ciudad señora. A este evento se unieron artistas del municipio y una de las agrupaciones que acogió a La Negra por 14 años. Al finalizar el homenaje a esta artista bugueña, los niños que hacen parte del semillero lanzaron globos al cielo como muestra de agradecimiento a Vianis por su labor, que vivirá para siempre en el corazón de cada una de las personas que la vieron crecer como artista. Gracias, Vianis hermosa. Y un abrazo que se escuche, se lo merece, pero bien fuerte, hoy, en su primer aniversario. Ella está aquí.
Estamos invitando a todos los clientes del centro comercial Buga Plaza y de todos los pueblos aledaños desde las 4:30 de la tarde que se acerquen al centro comercial Buga Plaza, a su centro comercial, para que puedan compartir con Memorosco. Va a tener el show de Sábado Felicitos y también va a tener un mini concierto para que puedan disfrutar en familia. En el sector de la plazoleta de comida, en la tarima principal, va a estar Memorosco. Adicionalmente vamos a tener rifas, vamos a tener televisores, voz como veo, premios principales y muchos detalles más para los niños de la ciudad de Buga. Hola amigos, les habla Memorosco de Sábados Felicitos y a todos los invito a participar en las actividades que tiene Buga Plaza. El 4 de noviembre los espero en la cápsula de las sensaciones. Van a pasarla muy pero muy bien conmigo. Las cosas no son buenas o malas por sí solas. El problema surge a partir del mal uso que les damos. Con la tecnología nos pasa frecuentemente. Te invitamos a cuidarte, evitando estos usos inadecuados. Cuando estés con la gente que quieres, deja a un lado el celular y disfruta plenamente esos momentos. Llegó la tarjeta débito maestro Mastercard de Mundo Mujer. Compre en millones de establecimientos y disponga de su dinero cuando lo necesite. Pida ya mismo su tarjeta débito en cualquier oficina del país. Contáctenos en la web www.bmm.com.co o en la línea gratuita 018-910-666. Juntos construyendo un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer. ¿Pensando en qué estudiar? El ITA Profesional, Establecimiento Público de Educación Superior, ofrece una gran variedad de carreras técnicas y tecnológicas. Estudia con nosotros 3 años y logra doble titulación. Además, contamos con sistemas de becas. Ingresa ya a nuestra página www.ita.edu.co y conoce nuestros programas ofertados. O llámanos al teléfono 228-7544, extensión 111. ITA Profesional. Se estima que en el mundo cerca de 50% de la población mundial carece de instalaciones básicas de saneamiento y 2.660 millones aún no tienen alcantarillado y consumen agua de fuentes inseguras y contaminadas. Eso significa que más de 39% de la población no tiene acceso a agua de buena calidad. Tú, que haces parte del 61% que sí tiene acceso a agua potable, paga a tiempo para que sigas disfrutando del servicio básico de acueducto y alcantarillado que se presta en la ciudad. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636, teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscop, Cootraen Buga y Copserviandina. Dos heridas en la región submandibular y una herida en el cuello, ambas con armas de fuego, acabaron con la vida del menor de 17 años natural de Cartago, quien se dedicaba a oficios varios y vivía en Unión Libre. De 17 años, él vivía en Cartago. Hace un mes se vino a vivir a Río Frío, no tenía familia ni nada, sino venir con su compañera sentimental, alquilar una casa por el sector de un barrio, en el sector de Las Orillas. De acuerdo a la información que se obtuvo, llegaron hasta la casa de él, allá le dispararon. El vecino en una motocicleta lo trasladó hasta el hospital. Las patrullas llegaron, acordonaron la zona y lamentablemente fallece en el hospital.
En este momento estamos verificando la situación y mirando qué antecedentes tiene, porque la persona venía de la ciudad de Cartago. Las autoridades investigan si este homicidio tendría relación con actividades de microtráfico. Una persona con aspecto de habitante de calle fue hallada por la policía con un trauma cráneoencefálico en el barrio Rojas y falleció al ser trasladada a la clínica San Francisco. Se presenta también un caso con un habitante de la calle, llamada a la patrulla llega y encuentra un cuerpo, una persona en la vía, con sangre. Lo que hacen es, con signos vitales, es subirla al vehículo y remitirla rápidamente al hospital. Ahí llega al hospital, lastimosamente fallece. De acuerdo a la información que teníamos, al parecer estamos verificando, porque de acuerdo al dictamen legal no fue por arma de fuego, sino fue por un golpe en la cabeza. Entonces estamos verificando si fue que se cayó el puente, o fue que fue un accidente de tránsito, o fue un golpe en la cabeza. Entonces en este momento estamos esperando ya que el médico legista ya nos dé el dictamen. El hombre no ha sido identificado, tiene aproximadamente 25 años, afrocolombiano, 1,70 de estatura, con textura delgada, vestía un buzo y bermudas negros y estaba descalzo. La temporada invernal que está llegando en todas las regiones en Colombia pone en alerta a todos los cultivadores, ya que la pasada ola dejó grandes consecuencias en los cultivadores de caña de azúcar, cereales, frutas, entre otros cultivos que perdieron gran parte de su cosecha por las torrenciales tormentas. Para esta época que las lluvias no cesan, se hace el llamado desde la Gobernación del Valle para que se tomen medidas que eviten tener pérdidas considerables en estos cultivos. Es importante que los agricultores empiecen a hacer las medidas como arreglo de caminos, hacer acciones como de drenaje en sus fincas, con el fin de que sus cultivos no se vean inundados y tampoco se vean afectados por la ola invernal. Nosotros estamos haciendo medidas de prevención, estamos trabajando desde la Gobernación de la mano con las sumatas municipales en dos alternativas. Una, hacer todo el tema de prevención, que la gente pueda hacer alternativas de prevención para evitar el desbordamiento de los ríos en los caminos y en sus fincas. Y todos estamos trabajando con el gobierno nacional con el fin de que una vez termine la ola invernal se puedan dar recursos para las personas que se vean afectadas. Lo más importante es prevenir, lo más importante es tratar de que cuando se lleguen los efectos de la ola invernal, los cultivos no se vean altamente afectados. En cada municipio del Valle del Cauca están dispuestas la Sumata o Secretarías de Agricultura y Medio Ambiente para prestar la asistencia técnica que los campesinos requieren para mitigar los daños de la temporada de lluvias que se avecina.